Onsite Podcast, episodio 66. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alario, de enriquealario.com, y esto es Onsite Podcast, Onsite Video, según donde estés viendo o escuchando este programa. Y este es el programa donde hablamos de construcción, de arquitectura, de edificación, de software, apps, herramientas y otras muchas cosas más. Bueno, pues estoy aquí de vuelta otra vez, tras muchísimo tiempo sin publicar un programa como era habitual, un programa con una entrevista. Y bueno, pues nada, cosas de la vida, cosas profesionales, ha sido imposible el hacerlo durante todo este tiempo, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Mi idea es volver a hacerlo, pero bueno, veremos cómo surge la cosa. De momento trato de volver a la periodicidad, tanto del blog como del podcast, pero bueno, tampoco te puedo prometer nada, pero mi intención es volver a hacerlo. Ante todo, antes de empezar, pues quiero desearte que haya ido bien el confinamiento, porque bueno, pues si lo estás viendo en el futuro, estamos hoy a día 6 de junio del 2020, en pleno confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Espero de corazón que no haya tenido consecuencias en la salud tuya o de los tuyos y que todo haya ido genial y que ahora estemos completamente recuperados. Bueno, antes de empezar con el contenido, me gustaría comentarte de la existencia de la mochila del aparejador, ¿vale? La mochila del aparejador es una página que tengo dentro de Amazon, dentro de la plataforma de Amazon, en la que estoy recopilando productos que utilizo en mi día a día como arquitecto técnico y que considero que, bueno, que pueden ser interesantes para cualquier profesional de la construcción. Hay algunos que utilizo yo, hay algunos que me gustaría utilizar, que me gustaría comprarme, y hay otros pues, que considero que pueden ser útiles para algunos compañeros, aunque para mí directamente no lo sean. Si quieres saber dónde está, pues entra en enriquealario.com/mochila-aparejador y mira lo que tengo recopilado hasta el momento, y si se te ocurre alguna otra cosa que no esté metida ahí, no dudes en decírmelo y lo añadiré, que seguro que va a ser súper interesante. Bien, pues nada, antes también de empezar con el contenido de hoy, pues me gustaría arrancar el programa y si te parece, me gustaría arrancar con la recomendación de un blog relacionado con la construcción. Bueno, más bien, en lugar de un blog, hoy toca recomendar un blog, un canal y un podcast. Durante todo este tiempo que no he estado publicando, pues afortunadamente ha habido otros compañeros que se han animado a arrancar sus proyectos de podcast, y uno de ellos es Antonio Verdú, el amigo y compañero Antonio Verdú, un compañero arquitecto técnico de la zona de Alicante, que ha creado el podcast Aparejador Itinerante. Es un podcast en el que semanalmente pues nos habla de su día a día como profesional de la arquitectura técnica, y la verdad es que está súper interesante, te lo recomiendo. Puedes encontrarlo tanto en el enlace que voy a dejar aquí abajo, como puedes encontrarlo también en todas las plataformas de difusión de podcast, en iTunes, en iVoox, en fin, en todas las plataformas en las que escuches podcast. Así que nada, vete a buscar Aparejador Itinerante, que está súper interesante. También en cuanto a plataforma o en cuanto a canal, pues me gustaría recomendarte un canal bastante especial para mí, ¿no? Porque resulta que por casualidad, durante todo este tiempo en el que no he estado publicando tan asiduamente, pues abrí casi por casualidad un canal de Slack. Slack es una plataforma de mensajería instantánea, tipo como es WhatsApp, en la que pretendía reunir compañeros arquitectos técnicos con la intención pues, de hablar de la profesión, con la intención de compartir experiencias, de poder preguntarnos entre nosotros, ayudarnos, etcétera, ¿no? Pero nada, casi sin darme cuenta, pues ya somos más de 1,000 compañeros que estamos metidos dentro de este grupo de Slack, y se está generando un montón de contenido súper útil de temas relacionados con la profesión, organizado todo por canales, como pues tenemos el canal de dirección de ejecución de obras, de eficiencia energética, de BIM, de innovación en construcción, de prevención de riesgos, en fin, un montón de canales, así hasta más de 25 canales, que dentro pues hay compañeros muy, muy, muy potentes, profesionales buenísimos de cada uno de los temas que están ahí compartiendo y ayudándonos unos a otros. Así que si eres arquitecto técnico y te apetece, pues puedes entrar a través de bit.ly/Slack Arquitectos Técnicos, todo junto, y ahí dentro pues nos veremos. Pondré el enlace evidentemente en la descripción para que no te pierdas. Por último, ya modo de introducción de la entrevista, pues también me gustaría recomendaros un blog que me va a servir para presentar al invitado de hoy. El blog se llama controlygestiondeobras.es.
es el blog del compañero José Iglesias, que José Iglesias es un arquitecto técnico de la zona de Pontevedra, que escribe sobre temas relacionados con la profesión y sobre todo pues, con la profesión de arquitectura técnica, evidentemente, y sobre todo sobre temas relacionados con su especialidad, que es la eficiencia energética. Y precisamente sobre la relación de la eficiencia energética es el tema sobre el que nos va a hablar José Iglesias, que lo he invitado para participar, para que nos hable sobre temas de puentes térmicos, ¿no? Es un tema súper importante, no solo para edificios altamente eficientes, edificios pasivos, edificios passive house, sino para todo tipo de construcciones. Así que creo que lo mejor, antes de que me siga trabando tal como me estoy trabando, creo que lo mejor es entrar ya directamente con la entrevista, porque José Iglesias nos va a explicar perfectamente qué es un puente térmico, dónde se nos da, cómo podemos solucionarlos y muchísimas otras cosas que tienen importancia. Así que, si te parece, vamos dentro con la entrevista de José Iglesias. ¡Adentro vídeo! Vale, genial. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Pues nada, aquí. Encantado de estar aquí. Jolín, pues anda que yo, encantadísimo de tenerte por aquí y encantadísimo de que seas el que haces como el reestreno de mi podcast, porque hace mucho tiempo que no publicaba, que oye, tenía muchas ganas de hacerlo, y sobre todo contigo, que te tenía ahí en la lista, y oye, vas a ser el que reestrenas. Bueno, tu segunda primera vez. Segunda o tercera primera vez, no te creas, que ya son varias. Muy bien, oye, antes de empezar, me gustaría que nos comentaras algo sobre ti. Cuéntanos quién es José Iglesias, a qué te dedicas, un poquito de tu vida. Bien, pues soy aparejador. Bueno, realmente soy arquitecto técnico, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho decir que soy aparejador, aunque tengo la titulación de arquitecto técnico. Uh-huh. Bueno, soy aparejador por la Universidad de Coruña, o arquitecto técnico, uh-huh. Y me dedico sobre todo al tema de la dirección de obra, con especial atención a la eficiencia energética. Soy certificado Passive House Tradesperson, uh-huh. Entonces el tema de la eficiencia energética siempre es un tema que me ha gustado muchísimo, y aunque somos los aparejadores, somos casi todos hombres orquesta, me estoy dedicando desde hace unos años sobre todo a las direcciones de ejecución de obra y coordinadores de seguridad y salud, sobre todo en vivienda unifamiliar, y estoy centrado en ese ámbito. Ahora estoy empezando, bueno, ya he hecho alguna cosilla de temas de formación, creo que después hablaremos algo de esto, porque uh-huh. si me traes para puentes térmicos hablaremos algo de eso. Algo haremos. Y ahí estoy, intentando aportar lo máximo posible a tu podcast, a tu videoblog y a tu canal en general. Muy bien, muy bien. Bueno, como he comentado antes, José también tiene un blog y todo eso, pero bueno, yo creo que luego ya nos contarás todas tus plataformas, que también estás metido en un montón de cosas, luego nos cuentas. Nos vamos a meter en materia, José, ¿qué te parece? ¿Nos liamos? Perfecto, cuando quieras, genial. Vale, pues nada, oye, antes de hablar de lo que son los de puentes térmicos, yo creo que lo más importante sería que quedara claro qué es un puente térmico, ¿no? ¿Qué es un puente térmico? Buena pregunta, no me esperaba esa pregunta. Mira, básicamente, a mí me gusta decirlo de forma muy llana que un puente térmico es, dentro de lo que es una envolvente térmica de una edificación, es una zona que tiene unas propiedades térmicas diferentes a sus zonas contiguas. Uh-huh. Esto es, mejor te pongo algún ejemplo que se ve mucho más claro, ¿no? Nosotros tenemos pues, un cerramiento, una fachada, que tiene unas características térmicas, unas cualidades para dejar o no pasar el calor. Pues si nosotros tenemos un pilar empotrado, en ese pilar que está empotrado en ese cerramiento, tiene unas características térmicas diferentes, que suelen ser, o sea, en este caso, son condiciones peores, ¿vale? Los puentes térmicos suelen ser condiciones térmicas peores, ¿vale? O sea, es como si fuera un agujero en el aislamiento de una casa por la que se nos escapa frío, calor, energía y todo, ¿no? Exacto. Yo, de hecho, suelo poner el ejemplo de una botella de agua, que da igual que tú tengas una botella con un grosor muy, muy grande, o sea, muy gruesa, digamos, que si tienes agujeritos se te escapa el agua igual. O sea, el grosor de la botella, digamos que sería como el aislamiento térmico del envolvente, que si nosotros tenemos agujeritos, que es el puente térmico, se nos va a escapar el agua. Y tendremos que rellenar de agua. El agua sería calor en este símil que estamos poniendo. Cuantos menos agujeritos, evidentemente, mejor. Es muy difícil no tener agujeritos, pero por lo menos si los tenemos que sean más pequeñitos o tenerlos controlados y saber qué cantidad de calor necesitamos o qué cantidad de agua para compensar esas pérdidas que tenemos.
Muy bien, cuantos menos agujeritos, más tarda la botella en vaciarse. Correcto, exacto. Muy bien, muy bien. Oye, pues sabiendo que normalmente los puentes térmicos son zonas relativamente pequeñas en relación a la superficie total de lo que son las fachadas, ¿por qué tienen tanta influencia en el aislamiento de una vivienda y en las pérdidas, ¿no? Si realmente son esas pequeñas zonas que representan los puentes térmicos, ¿qué porcentaje de pérdidas puede representar un puente térmico si al final son trocitos pequeños de la fachada? O del envolvente, pues mejor dicho. Sí. Pues mira, en una vivienda tradicional, bueno, tradicional es una vivienda normal, ¿vale? Que tradicional parece que es una vivienda de hace 50 años y te estoy hablando de una vivienda de hace 10 años o de hace 5 años, ¿vale? Uh-huh. El porcentaje, aunque la gente, incluso los técnicos, no se lo crean, ronda el 30%. Uh-huh. Es decir, del 100% de calor que podemos perder en una vivienda, o bueno, estamos hablando de vivienda, por ejemplo, ¿no? Pues el caso más, más normal, más común. Uh-huh. Del 100% de las pérdidas, en torno al 30% de las pérdidas proviene de los puentes térmicos. O sea, es mucho. Sí que incluso los técnicos tenemos una teoría o una falsa creencia de que decimos, bueno, pues si tengo una fachada de 10 metros de longitud por 3 metros de altura, que son pues 30 metros cuadrados, uh-huh. ¿Qué me supone pues un pilar que tiene 30 centímetros en 3 metros de altura o un canto de forjado que tenemos 30 centímetros de altura a lo largo de 10 metros? Supone poco, pero no, supone mucho por eso. Da igual que tengas, volviendo a los agujeritos, da igual que tengas pocos agujeritos y que tengas muy grueso, el agua se pierde. El agua se pierde. Aunque el agujerito sea muy pequeño en relación a toda la envolvente. Pero sí que se pierde mucho calor. Sí que puede llegar a afectar, aunque sea pequeña la zona donde está el puente térmico, pero sí que se puede... Sí, afecta muchísimo. Fíjate que, por ejemplo, en el estándar Passive House, pues uno de los 5 principios básicos es eliminar, si se puede, o por lo menos reducir al máximo los puentes térmicos. De nada vale aislar mucho, cambiar las ventanas... reducir las pérdidas por ventilación si al final tenemos puentes térmicos. O sea, por ejemplo, el Passive House, pues que es, bueno, un estándar muy estricto, en un proyecto tienen que estar detallados todos los puentes térmicos, ¿vale? Uh-huh. Detallados y, evidentemente, cómo se va a ejecutar y con valores para cuantificarlos y saber esa relación que tenemos de puentes térmicos en relación a todo lo demás y poder minimizarlos o no. Tenemos que cumplir esa normativa y esas cosas para no tener las pérdidas por puentes térmicos. Vale, y bueno, al final, puentes térmicos y el tema de cuidar estas cosas en viviendas passive house, en viviendas pasivas, en viviendas de alta eficiencia energética y todo eso, pues evidentemente es un tema que tiene muchísima influencia, pero a la hora de construir una edificación normal, normal entre comillas, una que no tenga ese tipo de exigencias, supongo que también tendrá su importancia, ¿no? El cuidar puentes térmicos. Claro, fíjate que te estaba diciendo que en viviendas normales, no en pasivas, estamos hablando del 30%, ¿vale? Uh-huh. Ahora ha salido la nueva normativa del código técnico del HE, ¿vale? Salió en diciembre, ahora iba a entrar en junio, pero evidentemente esta normativa va a tener una carencia en lo que dure el estado de alarma, ¿vale? Pero bueno, hago un paréntesis porque como no sé cuándo nos van a escuchar, estamos en estado de alarma por culpa del COVID, ¿vale? Por si acaso no lo escuchan las generaciones posteriores. Exacto, estamos en junio de 2020, parece que es un mensaje al futuro. Estamos en junio de 2020 y ahora mismo... Vale, entonces la normativa está en pause, digamos, ¿no? Entonces, en esta normativa hay que cumplir unas condiciones térmicas en generales que es muy difícil, por no decir imposible cumplir, si no tratamos los puentes térmicos, precisamente por lo que comentaba antes. De nada vale poner las mejores ventanas del mundo, poner un aislamiento térmico muy bueno y poner unas cosas todas muy buenas si se nos va el calor por los puentes térmicos. Es lo bueno que tiene esta normativa, es una de las cosas buenas que tiene esta normativa, es que trata todo el conjunto. ¿Vale? No puedes tener más de X pérdidas o lo que sea, ¿vale? Y tú consigues este resultado como sea. Y vamos a tener que tratar los puentes térmicos, minimizarlos lo máximo posible. Incluso en viviendas normales, estamos hablando de simplemente para cumplir una normativa española en este caso, ¿no? Pues sí, tiene muchísima, muchísima importancia. Entonces vamos a tener que cuantificarlos,
medirlos, meterlos en el programa donde se calcula la calificación energética, la certificación energética, y eso, y obtener valores y ver si esta vivienda o esta construcción nos cumple con esos puentes térmicos o no nos cumple. Bueno, y al final también ejecutarlos, porque siempre se nos olvida la pata de la ejecución, ¿no? Nosotros como técnicos, siempre que los proyectamos, los diseñamos, los detallamos, decimos cómo se tienen que hacer, pero luego, de eso hablaremos más adelante, también tendremos que ver cómo se ejecutan, y el que lo ejecuta tiene que saber, que yo creo que es misión nuestra, el transmitirles la importancia de estos puentes térmicos y por qué tiene que poner especial cuidado en esos puntos que muchas veces se les dicen en obra y no terminan de ver qué importancia tiene esos 20 centímetros que, total, si no tiene lana o si no tiene lo que sea, pues no le terminan de ver claro. Por qué es importante, ¿no? Exacto, la construcción son tres patas siempre, ¿vale? Bueno, con el cliente cuatro, pero en la ejecución son tres patas. El proyecto, la dirección de obra, tanto el arquitecto como el aparejador, y la empresa constructora, ¿vale? Necesitamos un buen proyecto que defina los puentes térmicos y que defina con un detalle constructivo cómo se van a ejecutar para minimizar o eliminar esos puentes térmicos. Después necesitamos una constructora que los ejecute correctamente y, por supuesto, una dirección de obra que verifique que se cumplen o, si hay algún contratiempo, que suele haberlos en obra, pues adaptar ese esquema, ese detalle constructivo a la obra. Vale, o sea, son las tres patas y los tres tienen que estar de acuerdo. O sea, hay muchas veces que coges un proyecto y dices, ¿cómo resolvemos el canto del forjado? Por ejemplo, aquí en Galicia se construye mucho con piedra, con granito, ¿vale? Ya le llamamos piedra porque se supone que es granito aquí en Galicia, ¿vale? Se construye mucho con piedra y dices, vale, la piedra, tradicionalmente nosotros tenemos un forjado de hormigón y la piedra reposa, arranca sobre la piedra. En el canto del forjado se mete un chapeado de piedra, ¿vale? ¿Qué pasa? Ya tenemos un puente térmico. Estamos pegando la piedra en el canto del hormigón, pegando, sea mecánicamente o como sea, no, esto no viene al caso. Lo estamos pegando, pero ahí no tenemos ni aislamiento, ni cámara de aire, ni nada. Y después arranca la piedra, sea 10 centímetros o 12 centímetros. Vale, si en el proyecto no recoges que realmente esa piedra tiene que ser pasante de abajo arriba, ¿vale? Y quedar retranqueado con respecto al canto del forjado y por ahí pasar por delante el aislamiento, ¿vale? Si no te encuentras con eso, si no detallas eso, en obra van a hacer lo que hicieron siempre. ¿Y qué fue siempre? El canto de forjado, meter un chapeado de 3 y pues encima arrancar la piedra de 12 centímetros, por ejemplo. Ahí tenemos un puente térmico importante. Detállalo el proyecto, después ejecútalo bien y ahí inspecciona la obra para que eso se ejecute correctamente. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Claro. Y luego se lo tienen que creer. Claro, sí, pero sí. Tiene sí, que creer sí. Que lo hace, tiene que creerse que eso está hecho por algo, no porque el que lo ha detallado tenga el capricho de hacerlo así, que es un poco más difícil de cómo lo suele hacer. Pero bueno. Claro, sí, 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 exacto. O sea, de nada vale, el papel lo soporta todo, ¿no? Decimos claro, nosotros. Claro. De nada vale dibujarlo bien si después no llevas esa inspección y no corroboras que está bien ejecutado. Porque como llegues a la obra, cuando está ejecutado, pues ahora ¿qué pasa? ¿Recortamos el forjado para pasar la piedra? Está claro. Es complicado, hay que, parte del valor, digamos, que tenemos los aparejadores es poder anticiparnos a la obra y ver eso antes de que suceda. Y cuando estás comprobando la estructura, pues hay que ver que el forjado ya quede retranqueado, ¿vale? Igual que viene el proyecto retranqueado para después pasar la piedra por delante. Por ejemplo, estoy hablando de este caso, porque bueno, hay varios tipos de puentes térmicos y muchas cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, pues es eso. No vale, yo voy a tener una superficie construida de 10 metros, pues el forjado va a tener 10 metros menos 3 centímetros de aquí, 3 centímetros de aquí, para pasar la piedra. Dice, no, no, tiene que tener menos, ¿vale? Comprueba, porque a lo mejor los planos de estructura van a su bola, hablando así un poco en plata, los planos de estructura van a su bola y no están recogiendo que realmente necesitamos esos retranqueos para pasar la piedra, para pasar la cámara de aire y para pasar el aislamiento. Está claro, muy bien. Oye, y una otra pregunta. Todo el rato estamos hablando de que los puentes térmicos lo que están haciendo es que perdamos energía, que perdamos calor o que perdamos frío, no sé, porque allí perdéis calor, pero aquí perdemos frío, que es lo que queremos en verano tener en las casas en la zona de Valencia. Pero aparte de eso, entiendo que tenemos otras consecuencias que pueden producir los puentes térmicos. ¿Qué otras consecuencias puede tener el que tengamos un puente térmico? Claro, mira, el hecho de perder calor lo que supone es que esa pared, por ejemplo, esa pared o ese techo o esa
parte del envolvente va a estar más fría. Evidentemente, como pierde calor, va a estar más frío. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si nosotros dentro de nuestra vivienda tenemos, supongamos, 20 grados, ¿vale? Y tenemos una pared a 18 grados, ¿vale? Puede que no pase nada, ¿vale? Pero a lo mejor en esa zona, como es un puente térmico, en vez de 18 grados, igual tenemos 16 grados centígrados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si bajamos la temperatura de rocío, la temperatura de condensación, podemos tener una condensación. La condensación viene siendo, recordando aquí un poco cuando estudiábamos, ¿no? El vapor de agua que está contenido en el aire, cuando baja por debajo de la temperatura de rocío, condensa en forma de gotas de agua, ¿vale? Cambia de estado gaseoso a estado líquido y condensa. No hace falta llegar al 100%, o sea, la temperatura de rocío, sino que pasando del 80% ya se producen microcondensaciones, ¿vale? Entonces, el tema es, si se nos producen microcondensaciones en el puente térmico porque está más frío, con el paso del tiempo pudiera generar pues hongos, microorganismos y todo esto. Produce esas, bueno, lo que son humedades de condensación, ¿no? Uh-huh. Y cuando va más allá, se producen pues colonias de moho y de cosas estas que nos aparecen oscuritos por las paredes. Precisamente, por ejemplo, claro, ¿dónde aparecen más problemas de humedades de condensación? Pues sobre todo arriba, en la esquinita entre el forjado y la pared exterior. Claro. ¿Por qué? Bueno, aparte de porque aquí se produce una renovación de aire menor por la propia situación, pues por aquí se suele mezclar un puente térmico que es el del canto del forjado. Si además tenemos un pilar empotrado con canto del forjado, ya tenemos un doble puente térmico, o como se llame, tenemos un puente térmico de la leche. Esa es la palabra técnica, de la leche. Iba a decir que yo soy muy mal hablado, iba a decir otra palabra, pero de la leche. Muy importante. Entonces, claro, ahí es la zona perfecta para producir condensaciones. Una zona súper fría porque se nos mezclan dos puentes térmicos y aparte se produce una menor renovación de aire. Uh-huh. Entonces, claro, el tema de los... Fíjate, realmente el tema del moho es una manifestación del problema, porque el problema inicial es que se nos escapa calor y tenemos la pared fría. Uh-huh. El moho es una manifestación. No es es un problema, después ya tenemos otro problema, ¿no? Pero el problema inicial, a través del cual aparece otro problema, pues es que tenemos la pared fría y que estamos perdiendo temperatura. Si no tuviésemos esa pérdida de temperatura, no tendríamos ese problema, a no ser que tuviésemos una humedad elevada en la vivienda por falta de ventilación o algo así. Pero no todas las humedades de condensación son por falta de ventilación, que eso también lo piensa mucha gente. Piensa, pues aquí tienes una humedad, eres un guarro que no ventilas. Y no es por... O sea, no tiene por qué ser solamente por eso. Es una mezcla de varias cosas. Vale, o sea, por ejemplo, eso se daría también en las famosas carpinterías de aluminio que lloran en el interior, aunque mucha gente dice, no, es que se me moja la carpintería. Eso es porque la propia carpintería está produciendo un puente térmico, ¿no? Exacto. Y esa condensación que estás contando. Fíjate, te cuento. Yo tengo un artículo en el blog que se llama ¿Por qué lloran las ventanas? Sí, lo sé. Así tal cual. Y cuando llegue invierno, pues tiene un montón de visitas, porque a la gente le pasa, por eso lo escribí. ¿Por qué lloran las ventanas? Porque aparte, no sé ahí, pero aquí se dice, guau, pues lloran las ventanas, ¿vale? Y aparte digo en el artículo, algunas lloran por el cristal, o sea, por el vidrio, y otras lloran por el marco. Claro, depende de lo que tengas peor, si es el marco o si es el vidrio. ¿Qué pasa ahí? Claro, si tienes una ventana de aluminio sin ratura puente térmico, como la superficie está muy fría, sobre todo por la noche, esa temperatura baja la temperatura rocío. Entonces, toda la humedad que hay en el ambiente acaba condensando. Uh-huh. ¿Qué pasa? En el vidrio y en el vidrio y en la carpintería de aluminio, como es un material no poroso, uh-huh, condensa, se cae la gota y ya está. Vale, bueno, se pueden secar y tal, pero ahí no aparecen colonias de moho. Pero cuando pasa en una superficie porosa que acaba absorbiendo esa humedad, es cuando se generan los mohos. Fíjate que el problema es el mismo, pero la consecuencia es distinta. En una consecuencia en un lado es que tienes que las ventanas te lloran y en el otro que generan microorganismos. Sí, lo que pasa es que las ventanas siempre alrededor, siempre están con yeso, entonces al final acaban tocando esa humedad, acaba goteando hasta abajo y abajo tenemos el yeso y acaba absorbiendo la humedad y se crean esas condensaciones.
y se, se colonia, ¿no? Al final siempre acaba siendo un bloque. En algunos sitios también, claro, hay marcos de ventanas que tienen un canalcillo pequeñito que recoge las condensaciones y lo expulsa por los agujeritos esos al exterior. Pero hay ventanas antiguas que no lo tienen. Entonces, lo que pasa es, como tiene una guarnición de madera, muchas veces esa guarnición de madera pues está negra. O sea, ya no se sabe si es una guarnición o qué es. Y entonces queda negro porque va chupando toda la humedad. La humedad no, es agua ya. Va chupando todo el agua que le cae de la ventana. Claro, normal. Oye, pues vamos a ver, ya nos has comentado puentes térmicos que se pueden producir en cantos de forjados, nos has contado puentes térmicos que se pueden producir en los pilares que están empotrados y que están al exterior, hemos hablado de los de las ventanas. ¿Qué más puntos son típicos de una vivienda en los que, por tu experiencia, siempre acaba produciéndose un puente térmico? ¿Cómo se le ponga un poquito de atención? Sí, mira, los puentes térmicos que son... de los peores que hay son los puentes térmicos de caja de persiana. Ajá. La caja de persiana, claro, es un elemento que la caja está dentro de la vivienda, vamos a ver, interior, exterior, ¿vale? La caja de persiana está en el interior, pero la persiana sale al exterior. Entonces, es un absurdo. Yo, por ejemplo, yo soy un clásico, a mí me gustan las persianas, ¿vale? O sea, yo llego a la noche y cierro las persianas, ¿vale? Y los estores se me harían muy, muy raro. Pero soy consciente de que tenemos un puente térmico brutal, brutal. Sobre todo en carpinterías, hasta hace unos años, que teníamos la carpintería por un lado, la persiana por otro. Uh-huh. Ahora, con el tema de la carpintería, que le llaman el compacto de carpintería, ya van integradas las persianas en la ventana, ya tienen su aislamiento. Entonces, es puente térmico, pero menos, digamos, duele menos, ¿vale? Pero lo de antes, sí. Es que, por ejemplo, yo en mi vivienda, bueno, que no es mía, pero en donde vivo, ¿vale? Yo tengo una caja de persiana... La mía tampoco es mía, es del banco, ¿eh? No. La mía ni del banco, yo. Pues entonces, por ejemplo, yo en mi vivienda, ¿vale? El cerramiento, pues es una vivienda del 2000, del 2002, ¿no? Y tiene poco aislamiento térmico, el cerramiento. Pero es que en la zona de la caja de persiana, lo que me separa del exterior es una tapita... de madera, de DM, una tapita de madera de 1,5 centímetros. Es decir, da igual que tenga 3 centímetros de aislamiento o infinito, porque de ahí me separa del exterior esa cajita y después lleva el tambor de la persiana y después ya lleva todo el hueco por donde baja la persiana al exterior. Pero por eso es un puente térmico muy significativo. Además del puente térmico, como térmico en sí, se producen filtraciones de aire, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, no muchas, pero yo recuerdo en la casa de mis padres, yo recuerdo ser pequeño, y fíjate, mi padre vive, estamos en la Ría de Vigo, ¿vale? Y mis padres viven pues a 50, 70 metros de la playa. Entonces, cuando pega el viento, las ventanas, ahora no que tiene doble ventanal, pero antes digamos que silbaban, se escuchaba... ¿Vale? Y las cortinas hacían algo así, como en las películas. O sea, entraba aire directamente. Claro. Hasta que mi padre se le ocurrió, ya antes de ver estas cosas de eficiencia energética y de todo, de poner los famosos burletes en la caja de persiana. Uh-huh. No le metió aislamiento, pero le metió los burletes alrededor de la página, la cerró, la atornilló ahí a presión y ahora por lo menos ya no entra aire. ¿Vale? Pero yo recuerdo de ser pequeño y que movían las cortinas. Es decir, además de perder el calor, nos entra aire frío, que son dos cosas diferentes. Una cosa son las infiltraciones, que se pierde calor por infiltraciones, y otra cosa, la transmitancia térmica, que también se pierde calor por ahí. ¿Vale? Entonces, ese es un puente térmico muy típico, evidentemente, cuando hay persianas, porque las persianas salen por fuera. Hay en sitios donde meten la persiana por dentro, no sé si en Valencia es tan común, aquí nunca. Aquí la persiana siempre va por fuera, o sea, el cajón por dentro y la persiana por fuera. ¿Vale? Después, es muy típico. Sí. Y después, un puente térmico que no se le hace mucho caso, pero que es importante, es el tema de los balcones. Uh-huh. Tanto de los balcones como de los aleros, si te toca vivir en un bajo cubierta con un alero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, fíjate, nosotros antes estábamos hablando del cerramiento y del puente del canto de forjado, pero es que ahora
el forjado ya no es solo este canto, es que sale para afuera, ¿vale? No sé si se ve con... Si me explico bien con mi mano, que aparte no sé cómo orientarla. Esto va a ser podcast también, hay gente que no lo va a ver. Hay gente que no lo va a ver. Bueno, el tema es que nosotros como tenemos el saliente del voladizo, esa estructura lo que nos va a hacer es como disipar calor. Nos va a disipar calor. Yo pongo el ejemplo de, pues igual que en verano tenemos mucho calor, o sea, estamos durmiendo, tenemos mucho calor, y sacamos un piececito de la sábana, ¿sabes? Sacamos el piececito para, bueno, así controlo un poco la temperatura, porque se me fría un poco el pie y me voy autorrefrigerando, ¿vale? Pues esto es algo así, como si tuviéramos el pie, pero tenemos el pie incluso cuando no queremos perder calor. No sé si se entiende el símil, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero la idea es algo así. Nosotros tenemos, además de un canto forjado de 30 centímetros, pues tenemos todo lo que sale el voladizo para disipar ese calor. Entonces es un puente térmico muy importante. Claro, es que con los aleros pasa lo mismo, pero tendríamos la parte de abajo de ese voladizo. Claro, es que ese voladizo realmente está atravesando el aislamiento térmico y realmente no... Claro, claro. Ahí está. O sea, no tiene aislamiento térmico, no tiene cámara de aire y nos queda así tal cual al aire. Por eso, cuando se plantean reformas energéticas, por ejemplo con el SATE, que está tan de moda, con el SATE, para hacer una buena rehabilitación energética, además de aislar la fachada, pues hay que recorrer con el aislamiento todo el vuelo de los balcones. Claro. O por lo menos lo que digo yo, por lo menos valorarlo. A lo mejor dices, oye, pues económicamente no puedo afrontarlo, ¿vale? Pero que sepas que vas a tener unas pérdidas de calor por ahí y después valoras si te vale la pena económicamente o no. Por lo menos el techo seguramente te valga la pena. A lo mejor el suelo no, porque vuelves a impermeabilizar, a echar recrecido, ya estás subiendo a altura y después tienes el escalón para bajar, para entrar a la vivienda, pero en el techo sí que es recomendable aislar el techo de los voladizos cuando haces una reforma energética. ¿Vale? Esos son los más destacables. Si seguimos, por ejemplo, con el SATE, es muy bueno tratar las jambas y los dinteles. Porque si nosotros aislamos el frente de la fachada y desde la ventana hasta que llegamos al aislamiento de la fachada tenemos la jamba, digamos, al aire, sin ningún tipo de aislamiento, por ahí perdemos mucho calor. Al principio, antes de la reforma energética, no perdemos tanto, porque ya lo perdemos por todo. Pero una vez que hacemos la reforma y ya no lo vamos a perder por la fachada, claro, es que lo vamos a perder por ahí. O sea, estamos dejando los agujeritos cuando estamos poniendo más gruesa nuestra botella. Claro. Esas zonas son precisamente una de las zonas que veo más complicadas de explicar a la gente, de que vean la importancia que tiene ese encuentro de la carpintería metálica, que puede ser una carpintería que valga un fortunón, súper aislante y súper... Pero luego encuentra con la fábrica de ladrillo o con la fábrica de lo que sea, que hoy en día no siempre es de ladrillo. Y claro, ese encuentro es un encuentro que está generando un puente térmico que realmente debería resolverse de alguna manera para que a través de esa jamba no nos entrara el puente térmico y realmente sirvieran las ventanas que estamos colocando de tantísima calidad, ¿no? ¿Cómo se resolvería ese punto? Te lo voy a poner difícil. Va, y teniendo en cuenta que no te ven, imagínate ya lo complicado. Venga, teniendo en cuenta que no me ven. Mira, hay una regla que la usan en Passive House, que es la regla del rotulador. Y que es que el aislamiento tiene que ser de forma continua, de forma que puedas trazar el recorrido del aislamiento en toda la vivienda sin levantar el rotulador del papel, ¿no? Entonces, cada vez que levantas el rotulador estás perdiendo continuidad en el aislamiento. Esa continuidad es un puente térmico, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unas carpinterías exteriores que ya de por sí va a ser un puente térmico, o sea, ya va a ser un punto débil. Tenemos unas carpinterías que va a ser un punto débil dentro de nuestra envolvente, ¿vale? Pero aún así, lo que tenemos, nosotros tenemos carpinterías porque queremos tener captación solar, iluminación, ventilación y todo esto, ¿no? Entonces, ya que las tenemos que poner, pues por lo menos tenemos que darle continuidad con el aislamiento. La carpintería exterior tiene que tener continuidad con el aislamiento. Vale, ¿qué pasa? Si tenemos el aislamiento al exterior o entre dos hojas y la carpintería la tenemos al interior, lo que tenemos que hacer es doblar ese aislamiento para llegar a hacer conexión con la carpintería exterior. Y si la ventana la tenemos a haces exteriores y el aislamiento por dentro, como si tuviésemos, por ejemplo, pues un trasdosado,
transversal con una lana de roca, por ejemplo, y la carpintería haces exteriores, es una situación menos común, pero puede pasar. Lo que tenemos que hacer es doblar el aislamiento por el interior en la jamba y llevarlo hasta la hoja de exterior, hasta llegar a la carpintería exterior. O sea, darle esa continuidad. Lo ideal sería que estuviese en la misma línea, pero no siempre se puede. Si nosotros podemos tener... Claro. Es raro, pero puede ser. Si, por ejemplo, en obra nueva, ahora se empieza a hacer bastante y a partir de ahora se va a hacer mucho. En obra nueva, si colocas un sape, por ejemplo, la carpintería debieras ponerla al exterior de todo, en línea con el aislamiento. Para eso se pueden colocar, por ejemplo, L's. Hay metálicas, pero hay L's, por ejemplo, de PVC o de polímeros o de, bueno, cosas de estas, que, o sea, poliamida o, bueno, de polímeros, ¿vale? Que las soportan perfectamente y son como unas escuadras donde se ancla la carpintería y tiene continuidad con el aislamiento. Hay fabricantes que están trabajando en eso. Claro, no es comparable un premarco de madera de pino con esos premarcos, pero es que estamos hablando de otra cosa. Vale, evidentemente es más caro, pero que estamos hablando de otra cosa. Estamos eliminando los puentes térmicos del encuentro, minimizando muchísimo los puentes térmicos que se producen entre la carpintería exterior y el aislamiento, con todo eso. Claro. Normalmente siempre van, por lo menos en esta zona, siempre van a haces interiores y cuando estás con el albañil que lo está haciendo, siempre al final te acaba diciendo, no, es que tengo que trabar la hoja exterior con la hoja interior para que no me vuelquen, ¿no? Al final siempre esa traba que ellos tienen tan metida en la cabeza es la que precisamente está provocando que se genere el puente térmico, cuando realmente lo que tenía que hacer es atravesar el aislamiento, tendría que ir ambas fábricas contra el aislamiento sin conectarse entre ellas, pero es muy complicado. Y sobre todo también la parte de abajo, la parte del alféizar. Ahí también me veo muchos problemas en muchas ocasiones. Sí, la parte de abajo es más complicada. Sí, es más complicada, porque aunque se dibuje igual, el papel lo soporta todo, aunque se dibuje igual... Claro, nosotros necesitamos una parte como más resistente, ¿vale? Digamos que no te apoyes y te caigas. Entonces es complicado. Pero sí que, en obra nueva hay menos problemas, ¿vale? Porque, bueno, se proyecta bien y se ejecuta lo mejor que se puede prestando especial atención. Pero si estás haciendo, por ejemplo, una rehabilitación o una rehabilitación energética, claro, tienes que acabar picando el vierteaguas que tienes para ponerle por lo menos... una parte, un pequeño espesor, por lo menos pequeño espesor, de aislamiento térmico y encima ponerle vierteaguas metálico. Uh-huh. Claro, si no picas, si no reduces, acaba reduciendo superficie de ventana. La ventana te queda más pequeña. Y las viviendas más antiguas, las que vas a rehabilitar, normalmente ya tienen agujeros. Tienen huecos más pequeños. Uh-huh. Entonces, está reduciendo el hueco. Claro, solapas en una jamba, en otra jamba, en el dintel, en el vierteaguas, y dices, al final es que era una ventana de 1x1 y me está quedando de 80x80, ¿vale? Claro. O algo así, ¿no? Entonces hay que poner especial cuidado, y hay veces que no queda otra, que hay que picar, rebajar y por lo menos poner un aislamiento de 3 centímetros o de 4 centímetros con pendiente, si es en vierteaguas, y después ponerlo ahí. A lo mejor ahí muchas veces se coloca, pues en vez de un poliestireno expandido, pues un extrusionado, porque tiene más resistencia mecánica. En cada caso hay que estudiarlo de por sí, pero sí que el vierteaguas es más complicado, porque aparte, claro, ¿dónde apoyas la ventana? ¿Cómo lo ejecutas? Lo pasas para adentro, pero dentro necesitas algo fijo, sea un pladur, sea un ladrillo. Claro. Tienes el puente térmico, es complicado. A ver si se generaliza el uso del vidrio celular, que por lo visto ese material lo soluciona todo, pero es carísimo todavía de momento. Yo todavía no lo he visto colocar, pero por lo visto tiene unas características brutales. Otro detalle. Cuéntanos ahora, es por ponértelo fácil, ya sabes, yo aquí tengo que generarte retos. ¿Cómo solucionarías, por ejemplo, el puente térmico del canto del forjado, que es también muy típico, o del pilar que tenemos enrasado con la fábrica exterior? Porque el del canto del forjado, claro... es de los que siempre te encuentras cuando tienes un carbista, cuando tienes una fábrica exterior que luego va enfoscada, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo solucionarías tú para que funcione bien? O alguna solución que se te ocurra. Tampoco hay claro, bien. Mira, por ejemplo, el pilar empotrado, claro, el problema del pilar empotrado es que pasa a ser un problema puente térmico. Si lo eliminas, parece que pasa a ser un problema físico,
Vale, porque dices, vale, retranqueo los pilares para adentro y paso todo el cerramiento y ya está. Claro, pero pues tienes en el medio del salón, bueno, en el medio no, en la pared del salón, tienes que se ve ahí un pilar que te entra a 20 centímetros para el interior de la vivienda y claro, queda feo, estás perdiendo superficie y todo eso, ¿vale? En las obras en las que yo estoy, en la mayor parte de las obras que están empezando ahora, se está usando muchísimo estructura metálica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pilar de hormigón de 30 por 30 que un pilar metálico de 10 por 10, ¿vale? Entonces, un pilar de, metálico de 10 por 10 podemos embutirlo... Claro, es que podemos embutirlo en un tabique de ladrillo de 8. Claro. A ver, entiéndeme, 8 o 10 centímetros, pero no es lo mismo que embutir 30, ¿vale? De hecho, a ver, aún así, es complicado tener toda la continuidad del aislamiento, pero sin una cámara de aire tenemos 10 centímetros de aislamiento, es lo que se está metiendo ahora por aquí. Ahora, cuando entre esta normativa que te comentaba antes, habrá que aislar más y mejor. Vale, pero en obras de ahora mismo, ¿vale?, que se están ejecutando, si tenemos 10 centímetros de espesor de aislamiento, pues a lo mejor en ese pilar metálico, en vez de 10, tenemos 6 o 5 o 3, ¿vale? Seguimos teniendo un puente térmico, pero no es lo mismo pasar la cámara de aire y 3 centímetros de aislamiento que no pasar ni cámara de aire ni 3 centímetros. Y aparte, las estructuras metálicas, a día de hoy, a ver, antes era mucho más caro, que no sé a quién contratársela, pero hoy en día cualquier constructor tiene un herrero de mano, claro, que suelda unas placas en el forjado y que levanta pilares metálicos de 10 por 10. Entonces, así solucionaríamos, reduciríamos el puente térmico por pilar empotrado, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. El del forjado es el que todo... Vale. Forjado. Fíjate, que ya te puse un caso que es un poco más particular, que es, por ejemplo, aquí en Galicia, que tenemos una fachada de piedra. Vale. El del forjado, lo ideal es darle continuidad a la fachada de piedra. Claro, esto en viviendas unifamiliares es más fácil, porque no te vas a 4 plantas, ¿vale? Sí. Entonces, en 2 plantas o en 3 plantas, le das continuidad a la fachada de piedra. Claro, no puedes poner una piedra de 6 centímetros. Pero bueno, aquí en Galicia no nos andamos con chiquitas y ponemos granito de 12 centímetros. Sería la justa. Claro, claro. Sí, hay muchas veces que para darle más estabilidad a la fábrica, pues se colocan uniones o L's entre el forjado y esa hoja exterior de piedra, ¿vale? Separando la hoja del canto del forjado, entiendo, ¿no? Exacto, exacto, vale. Exacto. Como tenemos, pues por ejemplo, yo tengo un par de obras ahora donde lo estamos haciendo y estamos separando pues unos 5 centímetros, ¿vale? Desde la piedra, que es de 12 en ambos casos, hasta el canto del forjado, separamos 5 centímetros. Esos 5 centímetros nos da para pasar una cámara de aire de 2 centímetros y 3 centímetros de aislamiento, igual que en los pilares. No pasamos los 10 centímetros, pero sí conseguimos pasar 3. Entonces, el puente térmico no se elimina por completo, pero es muchísimo menor. Estamos hablando de que es 5 veces menor. O sea, ganamos el 80% de energía. Perdemos únicamente el 20% de lo que perdíamos antes. ¿Vale? Esto con cálculos míos, ¿eh? Con cálculos míos con programa me refiero. O sea, no de oídas, sino con cálculos hechos. ¿Vale? Entonces, claro, esto con la piedra, pues podríamos hacerlo con ladrillo visto o cosas de ese tipo. Claro, si me estás diciendo... Sí, perdona. No, con ladrillo es un poco más complicado, ¿no? Porque como no tenemos tanto espesor y el ladrillo, al final siempre tiene que apoyarse un tercio. No sé. Claro, claro. Es que yo, por ejemplo, en ladrillo caravista, aquí no se hace nada. O sea, caravista o sin caravista, pero bueno, con hoja de ladrillo se hace muy poco. Claro, hasta ahora lo que se hace es eso, lo que te decía antes, apoyar en el canto de forjado y allá va el puente térmico, ¿vale? Claro. Vamos a ver, si nosotros tenemos que apoyar en la esquina, en el borde del forjado, sí o sí, claro, lo que nos queda hacer es aislar techo y aislar suelo. O sea, abrigar el primer tramo del forjado, ¿no? Exacto, abrigar el primer tramo del forjado. Fíjate que ahora mismo, por lo menos por aquí, se está poniendo la mayor parte de la calefacción con suelo radiante. Uh-huh. El suelo radiante, por agua, el suelo radiante ya tiene un aislamiento. Uh-huh. Ahora lo que tenemos que conseguir es que en vez de 2 centímetros que se pongan 5 o 6
o los necesarios, ¿no? Porque están aislando muy poquito, ¿vale? Sí. Por lo menos para mi gusto, yo soy muy bruto en cuanto a aislamientos térmicos, ¿vale? Entonces, claro, con respecto al suelo, como ya le estamos poniendo una barrera, pues ya estamos impidiendo que se nos escape tanto calor. Digamos que el recorrido del calor estamos forzando a que dé un rodeo, le estamos dificultando ese camino. ¿Vale? Si hacemos lo mismo con el techo, porque como tenemos suelo radiante, pues tenemos que pasar todas las instalaciones por el techo y tenemos que colocar falso techo, oye, pues ya que colocamos falso techo, vamos a aislar ese techo. Porque tampoco queremos calentar el piso del vecino. No tiene, es absurdo, ¿vale? Es absurdo para nosotros, para el vecino a lo mejor le mola, ¿no? Pero no. Estamos hablando en edificio plurifamiliar, ¿no? Entonces, nosotros colocamos, por ejemplo, una lana de roca en el techo y como por debajo, por el suelo, tenemos un aislamiento que ya nos está abrigando porque tenemos el suelo radiante, pues le estamos dificultando esa pérdida de calor. ¿Tenemos puente térmico? Sí. ¿Es mucho menor? También. ¿Vale? No sé si así respondo a la pregunta. Sí. Claro. Además, me suena que también esta técnica que has comentado pues también serviría para el caso de antes que has dicho de los vuelos de los forjados. Supongo que también la solución obvia, si no se hace por el exterior, pues es abrigar el primer metro, metro y medio del forjado en el interior para que al menos esa entrada de calor pues se disipe con ese abrigo. Exacto. Que se le pone, ¿no? Esa sería la técnica para solucionarlo. Exacto, sí. Por ejemplo, tengo una obra ahora que tenemos como una viserita, o sea, es un voladizo, pero es de por estética, no se puede salir afuera, ¿vale? Uh-huh. Ese vuelo, claro, ahí no lo vamos a aislar porque empezamos a añadir espesor y la idea es que el vuelo sea lo más fino posible. Al final se va a quedar como de 15, si no recuerdo mal, y simplemente lleva un composite de aluminio, ¿vale? Si lo empezamos a abrigar, nos pierde toda la estética, ¿vale? Ahí se primó la estética. Claro. ¿Qué pasa? Como no lo tratamos por fuera, en el interior lo que hacemos es, pues por debajo, en ese vuelo está entre la planta baja y la planta primera, ¿vale? Pero nosotros tenemos aislamiento en el falso techo de la planta de abajo también. Aunque dices, oye, si me escapa el calor, se me escapa para las habitaciones de arriba. Pero aún así, además de que no queremos calentar el forjado, porque queremos calentar el ambiente, pues también nos sirve esa lana de roca en el falso techo para evitar que se nos escape por ese vuelo. Y en el suelo lo mismo que te comentaba antes, como tenemos el suelo radiante, pues también nos aminora que se nos escape tanto calor. Lo que estaría bien, lo que pasa es que esto no lo hicimos, tampoco te voy a mentir, pero sí que para próximas obras ya lo tenemos en mente, sí. Es, por ejemplo, en ese tramo donde tenemos ese vuelo, en la parte interior, pues estaría bien, por ejemplo, coger medio metro a lo largo y en vez de poner 2 centímetros o 4 centímetros de aislamiento, pues poner 8 centímetros de aislamiento, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿vale? Ahí habría que jugar de, oye, ¿qué pasamos? ¿El suelo radiante lo traemos un poquito más para adentro? O jugar un poco con eso, al final... Con los niveles de acabados y todo también habría que ver, pero bueno... Acabados y todo eso. Pero bueno, sería eso. El recrecido, ponerle un poco más de aislamiento, ahí tendría un poco menos de recrecido de mortero y jugar, que le conseguimos dar un par de centímetros más, en vez de 2 centímetros de aislamiento del suelo radiante, ponerle 4, oye, pues 4 es el doble que 2. El aislamiento térmico por conducción es lineal, 4 centímetros aísla el doble que 2, ¿vale? Es así. Entonces, a lo mejor un tramo de medio metro o de 20 centímetros, pues ya dificultamos que ese calor se nos escape para ese vuelo. Claro. Al final es pensarlo desde proyecto, ¿no? Los niveles tienen que variarse para que me quepa más aislamiento en ese tramo, pues se cambian los niveles y ya está. Muy bien. Claro. Fíjate, perdona, me estoy acordando de que, por ejemplo, tengo un compañero, Alejandro, que es un compañero nuestro, que es un fenómeno en temas de eficiencia energética, y lo que está haciendo en una obra, lo que está haciendo es, en los balcones, está, en vez de sacar toda la estructura de hormigón, está sacando la estructura con estructura metálica. O sea, las viguetas o las vigas las sustituye por vigas metálicas. Entonces, en vez de tener un puente térmico lineal a lo largo de 3 o 4 metros, lo que tiene son, pues imagínate, 4 puentes térmicos puntuales que son vigas metálicas. Uh-huh. Y después hace el balcón. Entonces, entre la fachada, digamos en hormigón, en estructura, entre el canto del forjado y lo que viene siendo el vuelo, pues hay una separación, imaginemos, de 10 centímetros, donde después pasa todo el sate. En claro. Este caso es un sate, por ejemplo. En ese caso pasa todo el sate y, claro, va de arriba abajo, menos en esos 4 puntos que
que tiene las vigas metálicas. Entonces, fíjate, es que ha reducido, pues no sé cuánto es exactamente, pero 3 o 4 metros de puente térmico de 30 centímetros de canto, lo ha reducido a 4 puntos, o sea, un puente térmico puntual. Claro, evidentemente, por ejemplo, si lo quisiera trasladar yo a este caso particular que te digo, en esta obra mía, no podría. ¿Por qué? Porque la planta de abajo tengo piedra. Vale, o sea, ya, es que al final es eso, es jugar. Y una misma solución no vale para todas las obras. Sí, pero vale. Se trata al final de pensarlo por anticipado. Exacto. Simplemente sentarse y decir, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Y delante del papel resolverlo y luego, evidentemente, hacerlo viable, ¿no? Porque muchas veces se ponen soluciones que luego vas a la obra y dices, es que esto no es viable. Hay que pensar muy bien, evidentemente. Oye, ¿qué fe le tienes tú a los aislamientos termorreflexivos? Que muchas veces se dice, mira, para este puente térmico le ponemos el aislamiento termorreflexivo, que son 3 milímetros, y lo tengo resuelto. Sí. No sé si por aquella zona, claro, las zonas son muy diferentes también, ¿no? Porque el objetivo en tu zona quizás no es el mismo que aquí. Pero ¿le tienes fe a ese tipo de materiales? Pues, parece que funciona. Vale, el aislamiento termorreflexivo funciona bien por radiación, pero por conducción no. Por conducción lo que necesitamos es un material aislante y cuanto más espesor, mejor. Entonces, vale, el termorreflexivo tiene, bueno, entre 3 capas e infinito. Una alumínica, una espuma de polietileno, otra alumínica y así hasta el infinito, ¿no? Pero claro, nosotros en plan conducción, ¿vale? Si tenemos medio centímetro, lo de esto es equivalente a tropecientos centímetros de poliestireno expandido. En radiación, no, sí, pero en conducción. Claro, porque para empezar el fabricante ya te dice, necesito una cámara de aire por un lado y una cámara de aire por otro. Lo ideal es de 2 centímetros. Uh-huh. Vale, entonces, el reflexivo, que lo bueno era que solo ocupaba, vamos a suponer, medio centímetro, ¿vale? Si ya le pongo 2 centímetros por aquí y 2 centímetros por el otro lado, ya tenemos 4 centímetros y medio. O sea, las ventajas ya las estamos reduciendo. Y después el tema es de la conducción. Aquí también se pone muchas veces, no tengo sitio dentro del pilar, me va a pegar la piedra, el ladrillo, lo que sea, pues le pongo esto. Por lo menos algo hará. Algo hará. Algo hará, se usa mucho aquí, ¿no? Algo hará, vale. Realmente yo creo que hace entre nada y casi nada. Vale, lo ponemos porque, bueno, tenemos fe y decimos, bueno, pues a ver si hace algo. Pero yo suelo decir, si puedes poner 2 centímetros de aislamiento térmico, sea poliestireno, poliuretano, poli lo que sea, ¿vale? O lana de roca, ¿vale? Si puedes poner 2 centímetros, mejor que el reflexivo sin cámara, ¿vale? Vale. El reflexivo, claro, funciona bien, pero es eso, es en la radiación. Donde funciona bien es, por ejemplo, bajo teja. Aquí bajo teja muchas veces se pone y funciona muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cubierta inclinada, tenemos un rastrelado, podemos poner el reflexivo y después tenemos la teja. La teja, bueno, por la propia forma de la teja, ya crea como una cámara de aire. Y además, en verano, esa teja cerámica, bueno, normalmente es cerámica, ¿vale? O de hormigón, va a captar sol y va a estar radiando temperatura. Una para afuera y otra para adentro. Si en la parte de dentro tenemos esa cámara de aire y tenemos el aislamiento termorreflexivo, lo que hace es rebotarnos la mayor parte de la energía calorífica, ¿no? Y como tenemos una cámara de aire y si la cubierta está bien ejecutada, que eso es otro tema, si la cubierta está bien ejecutada, por efecto chimenea, coge aire en el alero y lo suelta en la cumbrera, pues se nos genera una corriente de convección por efecto chimenea que nos va a disipar todo ese calor que tenemos en la cámara de aire. ¿Vale? Ahora, si fuera ventilado, digamos, ¿no? Claro, exacto. Estamos ventilando esa cubierta, aprovechando que la teja, eso, coge calor y lo suelta una parte al interior, otra parte al exterior, pero la que se nos va al interior, por lo menos por radiación, buena parte, una parte muy alta, la estamos rebotando. Ahora si me dices, en fachadas, lo pego aquí, lo pago aquí y algo hará, no va a hacer prácticamente nada. Desde luego su precio no lo va a compensar con lo que hace. Si consigues poner una cámara, mejor. Pero no vale, o por lo menos yo no me creo, que aquí hay muchas opiniones. Yo no me creo que poniendo, aunque pongas una cámara de aire de 2 centímetros y otra de 2 centímetros y pongas el super aislamiento este de tal,
que sea mejor que poner 10 centímetros de cualquier otro aislamiento, ¿vale? Yo no me lo creo. Fíjate que el fabricante de la... Todos los fabricantes de los termorreflexivos hablan de la resistencia térmica, no de la transmitancia térmica. Uh-huh. La resistencia térmica es la inversa de la transmitancia térmica, pero es la inversa de la transmitancia térmica cuando hablamos del calor por conducción, ¿vale? Pero cuando hablamos por radiación es otra fórmula diferente, es otra cosa. Estamos comparando cosas que no llegan a ser de todo iguales, pero que es difícil de comparar, entonces es normal, ¿eh? Tampoco digo que sean unos diablos los vendedores de... No, al final tiene su uso, evidentemente, esta, pues, la cubierta que dices, y para algunos casos pues es... Claro, exacto. Yo soy de la opinión que cada material es bueno o malo en función del uso que para el que está previsto, y ya está, no tenemos que buscarle otra cosa. Exacto. Por cierto, las cámaras de aire sí que le ves una utilidad para el corte de puentes térmicos, para la minimización de puentes térmicos. Sí, la cámara de aire sí, porque lo que hace la cámara de aire es que nosotros, pues mira, precisamente vamos a juntar algo que acabo de decir, ¿vale? Nosotros tenemos una transmitancia térmica que va por conducción, el calor que se nos está escapando, y cuando llega la cámara de aire ya no tiene elemento sólido por donde seguir. ¿Vale? Tiene que desplazarse a la siguiente hoja, a la hoja exterior, por ejemplo, hablando en invierno, ¿vale? Que se nos va el calor del interior zona caliente al exterior zona fría. Nosotros se nos va el calor por el ladrillo, por el elemento térmico un poco más lento y tal, y cuando llega a la cámara de aire no tiene un elemento sólido donde seguir. Entonces lo que hace es, se proyecta por radiación o por convección en la propia cámara, se calienta la hoja exterior y a partir de ahí vuelve a salir por conducción hasta que llega a la superficie exterior de todo, y ahí ya se va por radiación y por convección, por evapotranspiración. Más bien hace de freno de la salida de calor, digamos, ¿no? Exacto. Claro, tarda claro. Que se escape el calor. Le estás cambiando el elemento. Si tenemos el puente térmico de pilar empotrado que hablábamos antes, solo tiene un elemento, que es hormigón. Solo tiene un hormigón por el que se escapa el calor. Uh-huh. Vale. Pues nada, ya me ha quedado claro que sí que las cámaras de aire, evidentemente, sí que tienen su función. Sí, te comentaba, si tenemos un pilar empotrado, lo que pasa es que solo tenemos ese elemento por donde el calor se nos va. Si rompemos un pilar empotrado, porque tenemos una cámara de aire, o incluso aislamiento, ¿no? Pero una cámara de aire, pues eso, pues forzamos a que el calor se transmita de otra manera, que no solo por conducción. Perfecto, muy bien. Y si tuvieras que elegir entre tener cámara de aire o tener aislamiento, evidentemente aislamiento, ¿no? Porque muchas veces que me dicen, no, es que vamos a poner el ladrillo, cámara de aire y aislamiento de 4. Digo, no, hombre, para eso ponle un aislamiento de 7 y te dejas la cámara de aire sin... O sea, no pones cámara de aire, ¿no? Mejor un aislamiento de 7 que una cámara de 3 y un aislamiento de 4. Claro, exacto. De hecho, una parte de rehabilitaciones energéticas que se está haciendo es aprovechar la cámara de aire de las viviendas antiguas que tenían cámaras de 6, de 8, de 10 centímetros, llenarla de insuflarla de aislamiento térmico. Claro. A ver, por ejemplo, aquí, vuelvo al tema de Galicia, de la piedra, del granito. Claro, aquí es bueno dejarle la cámara de aire porque hay piedras que, aunque parezca que no, acaban filtrando agua, tanto por la propia piedra como por las juntas. Sí. Entonces, hay muchas veces que la cámara de aire sirve para ventilarse y para el tema de las condensaciones, pero incluso si hay alguna filtración, pues que pueda marcharse. Correcto. Entonces aquí hace otra función, pero a nivel de eficiencia energética y calor, mejor aislamiento siempre. Tengo una amiga que es aparejadora también como nosotros, y el otro día me llamaba porque me decía que una cliente le estaba comentando que para ponerle el aislamiento térmico, en su obra lo que hicieron es, aquí se hace mucho, colocan unas tiras de aislamiento de 2 centímetros y después apoyan el aislamiento contra ahí. Claro. Hay veces que usan como una especie de espigas que separan, pero otras veces que ponen eso, cogen aislamiento, lo cortan, hacen unas tiras verticales, por si hay algo de tal para que circule el aire, por condensación, y lo estaba separando. Y entonces la cliente llamó a esta compañera aparejadora diciendo, me están colocando el aislamiento mal porque voy a tener un puente térmico ahí porque está el aislamiento en contacto con la piedra y entonces voy a tener problemas. Y dice mi amiga,
Claro, y yo estoy segura de que no es así, pero te consulto a ti porque eres el que sabe de esto. Me lo dices y yo, joder, ya me está subiendo el ego. Entonces le dije, mira, dile a tu cliente que los puentes térmicos que va a tener en su vivienda no van a ser esos, porque el aislamiento lo tienes tocando, pero no tienes problema, no tienes ese tipo de problema. Vale, es piedra, entonces lo que decíamos antes, no pegues todo el aislamiento contra la piedra, ¿vale? Pero si tienes una tira de 2 centímetros de espesor Para que y no se no caiga sé, precisamente, para que no vuelque. claro, es un poco por colocación, pero aparte que tienes pues cada metro o cada 60 centímetros lo que tiene el panel de espesor, que tienes una tira apoyando, no tiene ningún tipo de problema. Es que no es puente térmico porque es con aislamiento. Una cosa es piedra con hormigón y otra cosa es piedra con un aislamiento térmico. O sea, preocúpate de otros puentes térmicos. De eso no. Decía yo, dile cómo van a colocar la carpintería. Muy bien. ¿Cómo van a colocar la carpintería? Ahí La tiene. meten en ladrillo, después tienen el aislamiento, después la cámara y lo tapan con una chapita. Tú decías que ahí lo quieren trabar con ladrillo. Aquí no. Aquí la cámara queda libre y le meten una chapita. De forma que lo único que tienes ahí con respecto al exterior es una chapita de aluminio y después ya te encuentras el ladrillo, la esquina del ladrillo con la jamba, por ejemplo. Claro. Dices, no, eso es un puente térmico. El haber pegado el aislamiento en una tira de 5 centímetros cada metro, no. Muy bien, muy bien. Bueno, sé lo que me vas a contestar, pero ¿tú crees que es más caro ejecutar una vivienda cuidando los puentes térmicos que sin cuidarlos? No. Solo es una cuestión de hacerlo bien y ya está. Es una cuestión de hacerlo bien. A ver, tiene la complicación de saber hacerlo. Y, claro, esto es como pasa mucho. Dices, a ver, ¿qué cuesta hacer el detalle constructivo de un puente térmico en un proyecto? O de 10 puentes térmicos, o de todos los puentes térmicos. Lo que cuesta es trabajo. Entonces puedes decir, claro, un arquitecto, por ejemplo, que proyecta una obra estudiando bien los puentes térmicos, como es un mejor proyecto que uno que no lo estudia, debiera ser más caro. Pero no más caro de por sí, sino porque el técnico le dedica más tiempo. Bueno, en Es realidad, más, no más caro, sino de mayor valor, y por lo de tanto, mayor valor, mayor porque coste, que no es haces lo mismo trabajo caro mejor. que de mayor coste, es diferente. Claro, si el arquitecto está haciendo un proyecto de que, bueno, los puntos técnicos da igual y la calefacción me da igual, no voy a calcular qué calefacción necesita y todo eso, claro, es que así abaratas lo que sea, pero no estás haciendo tu trabajo. Lo mismo pasa con la ejecución. No es lo mismo que tú vayas a obra y digas, oye, este cambio de forjado, pues vamos a dejarlo aquí, hacer así, hacer esta separación, hacer todo eso. Que pases de todo, no vayas a obra y tal. Pero claro, lo que encarece no es el hacer la obra minimizando los puentes térmicos o estudiar los puentes térmicos. Lo que encarece es que pases de todo o que no pases de nada. Porque si pasas de los puentes térmicos, vas a pasar de otras cosas también. ¿Vale? O sea, es tener el conocimiento y aplicarlo. Pero no. ¿Qué cuesta orientar una vivienda bien al sol? No cuesta nada. Da igual orientarla al sur que al norte. Da igual en coste, en el Sí, proyecto. Da sí. igual. Pero si la orientas al sur, vas a tener más ganancias solares, evidentemente. ¿Vale? No es que cueste más, pero claro, hay que saber hacerlo. Claro. Aquí, igual lo de las ganancias solares, aquí es más complicado, ¿eh? Ahí supongo que Claro. será interesante, pero en esta zona. Sí, vale, no, pero ahí, vale, venga, te pongo otro ejemplo. ¿Qué cuesta ahí poner un alero de sombreamiento para que en verano no te pegue el sol por la ventana? Claro. Bueno, vale, tienes que pagar el alero. Sí, Vale. pero. Alero o elemento de sombreamiento. Vale. Aquí Y es el sol otra para el cosa. oeste ponemos un árbol de hoja caduca que en verano nos da sombra. Vale, tienes que pagar el árbol o esperar a que crezca o tal. Pero bueno, como coste en sí no tiene coste. No tiene coste. Tiene coste de conocimiento. Lo que dices tú, tiene mucho valor. Coste tiene poco o nada. Muy bien, muy bien. Pues oye, habrá muchos compañeros que se estarán preguntando, claro, ese tipo de cosas. Realmente, a mí por lo menos cuando estudié yo, allende los tiempos, no era un tema que se profundizara mucho en el tema, ¿no? ¿Tú conoces algún recurso, algún sitio donde la gente, o libros, o lo que quieras recomendar, para que la gente pueda investigar un poco más o pueda ver cómo se hace o la importancia que tiene o cómo darle una vuelta y mejorar esos detalles o la manera de hacer esos puentes térmicos? Pues mira, realmente la mayor parte, sí, aquí en España estamos empezando con el tema de los puentes térmicos, empezando, los estamos sufriendo en silencio. La mayor parte de recursos que hay están en Alemania y viene sobre todo a raíz del Passive House. El Passive House llevan, creo que son 30, hicieron el 25 aniversario, o sea, llevan casi 30 años.
Sí, desde el 90 y pocos, ¿vale? Entonces, sí que hay libros en alemán donde recogen muchos detalles constructivos. No te sé decir el nombre, ¿vale? Pero y aparte están en alemán. Sí, Pero pero sí que hay buscando algunos libros que Passivhaus. tienen. Sí, por tema Passivhaus, que Passivhaus es alemán. Por tema Passivhaus, hay un montón de detalles constructivos y de cosas. Porque aparte también, claro, el tema es aplicarlo. Porque ya te digo, aquí tenemos unas características. En Valencia tenéis otras características y en Alemania tienen otras características. Entonces tiene muchos detalles de estructura de madera, de fachadas de madera y cosas así, y esos elementos. Pero esos encuentros de fachada con cubierta, con un rastrelado de madera, con esto todo, tiene muchísimos. Hay un libro, lo que pasa es que no sé el nombre, Bueno, pero hay si un libro que quieres, tiene como 200 páginas o una cosa me lo así. pasas, si quieres lo pongo en, como esto lo voy a meter Vale. en el blog con su texto y con su descripción y en YouTube Ah, y todo eso, perfecto. me lo pasas y yo pondré el enlace a Amazon y ya está. Vale, ¿Vale? perfecto, Lo perfecto, que sí que genial. estaría bien, mira, voy a lanzar la piedra, a ver si Rubén Sastre, por ejemplo, que es un compañero que tenemos en el grupo de Slack de Arquitectos Técnicos, nos escucha, porque se comentó en alguna ocasión. Como todo esto, tenemos que irnos a libros alemanes para buscar detalles técnicos que además deberíamos adaptarlos, pues estaría muy bien, te lanzo la piedra a ti, lanzo la piedra a Rubén, lanzo la piedra a muchos otros compañeros, a Javier Siles, a muchos otros compañeros que estáis metidos en esto de que, oye, hacer un equipito o algo y curraros un librito o un repositorio de detalles constructivos a la manera española, ¿no? Que podamos adaptarlo a la manera de hacer las cosas aquí en España. Os lanzo esa piedra y espero que la recojáis porque yo creo que hace falta, es necesario. Animaros, hombre, animaros. Pues está bien, es una buena piedra. Es una buena piedra que ya la habéis lanzado varios. Sí, lo sé, pero Yo yo. también la lancé. Pero sí, es una pasada porque en el grupo de Slack, a raíz de la quedada T, se hicieron varias charlas de Passive House. Yo colaboré con Javier para la charla de puentes térmicos. Y el tema es que sí, surgió el tema de los detalles de puentes térmicos. A mí me parece súper interesante. También te digo, teniendo en cuenta que tenemos casos, como decías tú, de Rubén Sastre, de Olmo, no recuerdo ahora el nombre, bueno, Alejandro. Alejandro Olmo, o Javier Siles, que está por ahí. Claro, estos están cansados, no, pero tienen hecho un montón de passive house. Tienen, todos estos detalles los tienen estudiando un proyecto y cuantificado, porque para el passive house, usando el PHPPP, este, no sé cuántas que tienes, el PHPPP, tienen que cuantificar y valorar todos los puentes térmicos. O sea, ellos saben qué puentes térmicos hay y qué cuantía tienen. ¿Vale? Yo lo máximo que hago, yo es que aquí soy, tengo que ser súper modesto porque no tengo suficientes conocimientos. Yo sé lo que, pues, lo que es un, yo sé lo que es un puente térmico, evidentemente, si no, no estaría aquí, no me estarías entrevistando. Sé la cuantía de muchos puentes térmicos de los que hago en mis obras. Digamos que estoy como empezando en esto. Pero claro, el hecho de cómo resolverlos, primero tiene una complicación, que es, no es lo mismo ejecutar en piedra que en madera, que en ladrillo, que en hormigón, ¿vale? No es lo mismo si tienes una fachada transventilada, un sate, un aislamiento interior. Es decir, la casuística es Claro, por eso diferente. precisamente tiro la piedra a muchos para Sí. que todos esos detalles, oye, pues que surge este encuentro de hormigón con no sé cuántos, vamos a resolverlo, vamos a hacerlo. Claro. Yo para eso, yo Sería soy como genial. tú, yo me apunto a un bombardeo. Y mi granito de arena siempre va a estar ahí. Claro. Ya te digo, me apunto, pero que controlo de otro porque hay gente que sabe muchísimo más que yo. De hecho, Muchísimo hoy más en que yo. día, antes sí que Lleva hacías un años libro, haciéndolo. antes sí que se hacía un libro y ese libro ahí quedaba por los siglos de los siglos sin actualizar Sí. nada. Pero ahora la tecnología es que es hacer un repositorio que puede ir creciendo poco a poco, ¿no? Sí. Según surjan cosas. Bueno, yo lo dejo ahí a modo Sí. de No, no, es una buena idea. Y yo, referencia. oye, compañeros, lo hacemos cuando vamos eso, juntando tal y todo esto. Pero claro, es un tema, es muy, muy latoso. O sea, el hacer un néufer de puentes Claro, térmicos eso es. sería increíble. Y molaría, porque aparte es que mejoramos el sector. Estamos mejorando la vivienda. Es que Estamos haciendo un bien común. yo estoy pensando en esa persona, yo siempre acabo terminando, acabo en la persona en la que está colocando esas cosas y que tiene que darse cuenta de la importancia que tiene, pero no. Claro, en ese momento que sea muy sencillo el darle ese detalle y decirle, mira, es así, y que lo vea claramente y que incluso ese tipo de personas, esas personas aporten cómo lo harían, porque realmente nosotros podemos pensar cómo se puede hacer,
Pero cuando llegas ahora, llega él y te dice, pero estás tonto, ¿no ves que aquí tengo que poner este cemento así o así, o no puedo meter la mano? Y dices, joder, te quedas con cara de tonto, ¿no? Y dices, coño, es verdad, no lo he pensado. Entonces, también me gustaría que integrara esas al operario, al último elemento que tiene que ejecutar eso que nosotros vamos, que vosotros, porque yo ahí me pierdo, que vosotros tenéis que pensar y detallar, ¿no? Pero bueno. Sí, es básico. Yo estoy contigo, o sea, todo lo, por eso cada vez que vamos a obra aprendemos un montón. Hombre, claro. Porque cada vez que hablamos con el operario y te dice, claro, esto está muy bien, pero para yo, esto está bien dibujado, pero para yo meter esta piedra tengo que poner esta primera. Eso ¿y cómo me cuesta si no tengo no sé qué? Entonces eso es básico, eso es básico. No debemos perder el contacto con la persona que lo va a ejecutar. Nosotros podemos diseñar o aconsejar o lo que sea, pero al final, como no se implique el colocador y como no nos ayude a nosotros a proyectar, cuando nos ayuda es cuando nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo. Sí. No vale de nada, no vale de nada. Sí, casi tenemos que partir de él, es fundamental. Sí. Tengo cada día más claro. Exacto. Hay que proyectar pensando en el colocador. Claro. Y no, o incluso el colocador pensando en el colocador integrado en cómo hacerlo. Pero bueno, pues nada, ahí lo dejo. Por cierto, ya hemos mencionado el grupo de Slack de arquitectura técnica, luego lo volveré a mencionar. Pero bueno, ya por terminar, no sé si quieres comentar alguna otra cosa más que tenga relación con los puentes térmicos, algo que creas que se haya quedado en el tintero. Seguro que muchísimas cosas, pero no sé, algo que se te ocurra. Sí, no, bueno, podríamos estar hablando horas y horas y días, y aparte tanto tú como yo tenemos charla, pero yo creo que lo más importante lo hemos tocado. No hay nada que se me ocurra así de muy bien. Que hemos dejado atrás. Pues entonces vamos a entrar en el momento spam. Spam de valor. Cuéntanos, yo sé que tienes un blog, tienes un canal de YouTube, cada vez estás teniendo muchos más medios de difusión y de comunicación y todo eso. Cuéntanos cuál es tu blog, cuál es tu canal, si tienes algún otro proyecto en mente. Háblanos un poquito de ti online. Bien, pues mira, mi base, mi territorio, mi trinchera es controlygestiondeobras.es. Vale, desde ahí, pues pronto va a ser 3 años que empecé con el blog. Entonces, fui haciendo post cuando podía, o más bien cuando me obligaba. Vale, ahora tengo del orden de 30 posts o 29, me parece que son. Vale, estoy muy contento con el resultado que estoy obteniendo, está teniendo visitas, está gustando y todo eso. Uh-huh. Y los oriento, desde el principio decidí orientarlos a esa persona de a pie que tiene unos conocimientos muy básicos o prácticamente que no tiene conocimientos de construcción ni de arquitectura, uh-huh. pero me consta, muchos compañeros me están felicitando porque les está gustando. O sea, intento no entrar en lo muy técnico, pero sí que explico cosas a veces técnicas. Entonces sí que tengo muchos compañeros que me están siguiendo por ahí, ¿vale? Tengo página de Facebook, tengo página de Twitter, el Facebook lo trabajo un poco más que el Twitter y que el Instagram, pero bueno, a día de hoy como las publicaciones llegan a quien quieren ellos, claro. Pues entonces tampoco la tengo, no abandonada, así que publico, pero menos, antes publicaba una cosita cada día. Y a lo que sí que ahora le estoy metiendo un poquito más de caña es al canal de YouTube, ¿vale? El canal de YouTube se creó, pues no sé, igual hace un par de añitos, una cosita así. La idea inicial era los posts que yo tengo escritos en el blog, pasarlos a vídeo, grabarme a mí, comentarlo y todo esto para tener pues, otro canal de difusión. Y empezó así. Pero después se me ocurrió el tema de hacer, me surgió la oportunidad de hacerle entrevistas a compañeros. ¿Vale? Entonces, tenemos alguna entrevista que ya no tenemos en el post, o tengo algunos posts de invitado que después hacemos la entrevista, y entonces el canal sí que está cogiendo relevancia. Y hace, pues ya no sé cuánto hace, pero a lo mejor pues un año o algo así, no me hago mucho caso. Decidí lanzar lo que yo le llamo videotips. Uh-huh. Videotips se trata de hacer en vídeos muy cortitos, la idea era hacerlos de un minuto, pero bueno, hay alguno que se me está yendo a unos 2 minutos, ¿vale? Explicar cosas muy concretas. Por ejemplo, humedades por condensación. Pues hice el otro día ese pequeño vídeo. Dentro del canal de YouTube yo tengo un hilo, ¿cómo se llama? Una lista de reproducción. Lista de reproducción que es de videotips. Ahora mismo tengo, creo que tengo 10, ¿vale? O tengo, pues, antes y después, videotip antes y después, que se trata de una rehabilitación que empieza a cruzar imágenes de antes con cómo quedó después y así con una musiquita de fondo, molona y tal. Y entonces, pero el tema es que son pildoritas
donde se da a conocer varias cosas. Por ejemplo, el tema de cómo funciona una cámara de aire, pues esto lo publiqué la semana pasada, por ejemplo. Cositas así muy concretas, porque creo que el tema de YouTube es un canal que va a coger mucha importancia, va a coger mucha info, mucha importancia, y te muestras. O sea, si ya hacer el post era desnudarte ante el público y un poco contar un poco cómo eres y cómo trabajas, pues el tema del vídeo pues es más aún, porque encima me ven, me escuchan, ven un poco, no sé, como... Es más personal, es un poco más personal. ¿Cómo, perdón? Es un poco más personal, ¿no? Es como si sí, es muy personal. Cara a cara a la persona que te está... Y es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, bueno, tú lo sabes porque tú ya vas de vuelta cuando le voy. Alguno he hecho. Es complicado, ¿eh? Yo cuando dicen, va, pero el youtuber este que gana una pasta, que hace no sé qué, primero, bueno, hay que matizarlo, es una pasta. Y después, que le estás hablando a una cámara, ¿vale? Le estás hablando a una cámara, intentando transmitir, yo que hago muchos gestos con la mano, pero no puedo mover muy rápido las manos porque en el vídeo se entrecorta. Y es complicado, ¿eh? A mí me costó mucho. Menos mal que la vergüenza ya la había perdido, pero incluso grabarse es complicado. Pues ahora sí que el canal de YouTube me está cogiendo un poquito de fuerza y nada, estoy ganando suscriptores. El otro día hice el primer directo y tal, festejando los 500 suscriptores. Uh-huh. Y estoy muy contento con el resultado que estoy obteniendo. Estoy consiguiendo una buena exposición, una buena visibilidad. No, y en el canal de YouTube y en todas las redes sociales, control y gestión de horas. Vale. Bueno, en Twitter, @cghoras. Porque control y gestión de horas era muy largo y no me merece, ¿no? Claro. No, de todas maneras, que no es que solo estés encontrando una buena difusión, sino que estás generando unos contenidos que son útiles, porque si no, esa difusión no te llegaría. Sin embargo, tú estás creando un contenido que a la gente sí le está sirviendo, ¿no? Eso es lo fundamental. Sí, sí, sí. Esto todo me surgió de forma muy orgánica, ¿eh? No lo busqué, digamos. Yo me di cuenta que hablando con clientes o con amigos sobre algo de construcción, se me quedaba así, decía, ah, pues eso no lo sabía. Oye, pues lo explicas muy bien, y yo, eres un pelota. No, en serio. Y al final, cuando te lo dicen varios, dices, oye, pues mira, al final me lo voy a creer. Será verdad. Entonces llegó un punto que dije, no, si al final voy a tener que hacer un vídeo o escribirlo en algún sitio y publicarlo. Y dije, pero si eso ya existe, que tiene Enrique Alario un blog. Sí, sí, en serio, es que tú fuiste de los primeros, si no el primero. No. Sergio Pena, por ejemplo. Sergio Pena, que tiene un post invitado en mi blog y lo entrevisté y todo, y somos muy amigos. Nos cruzamos en redes, ¿no? Sí. Y claro, por ejemplo, dices, ah, pues esto existe y es un blog. ¿Y cómo funciona esto? Vale, bien, pues ahora aprovechando que tengo una web, en WordPress, pues voy a empezar. Pero si empiezo no puedo parar, no me vale abandonar. Claro, entonces, claro. El empezar, yo desde que quería empezar tardé más de un año en empezar. Y tenía 3 artículos escritos. Después me di cuenta al sacar el primero que los otros 2 no servían para nada. Ostras. Por el tono, por cómo me dirigía, por frases más cortas, quitar adjetivos. No es lo mismo escribir un libro que escribir un post. Qué va. No digo que sea mejor ni peor, es diferente. ¿Cómo te diriges? ¿A quién te diriges? ¿Cómo hablas? ¿Cómo escribes? Y fue así, y salió así de forma orgánica. Y dije, oye, pues mira, pues si el primer post pues más o menos está gustando a los familiares y a los amigos, porque tampoco tenía tanto respaldo, pero digo, pues está gustando, pues nada. Y fui siguiendo por ese camino. Claro, fíjate, voy a mi ritmo porque, fíjate, estoy hablando de 30 posts en casi 3 años. O sea, la cosa va lenta. Pero está guay porque los posts que tengo de hace casi 3 años se siguen viendo. Pues ahora están teniendo repercusión, siguen vigentes. Claro. Yo llevé mucho trabajo, pues si llevo 2 días, 3 días en preparar un post y currarme todo eso, claro, pero tiene una latencia, o sea, lleva 3 años ahí. Vale, o sea, es así. Bien. ¿Y tienes algo en mente? ¿Y en cuanto a proyectos? Sí, perdón. No, que si tienes algo en mente, porque si ya tienes el blog, ya tienes YouTube. Te voy a picar para que hagas un podcast, que no hay ninguna deficiencia en el pero bueno, no sé, si tienes alguna otra cosa en mente. Mira, el podcast lo pensé. Yo cuando saqué el vídeo, la idea era lo que le llaman atomizar el contenido. Vale, tengo el post, lo saco en vídeo, del vídeo extraigo el audio y hago el podcast. Vale. Es lo que voy a hacer yo con este. Claro, exacto, como tú, como es que la atomización está. Vale, esa es una idea y está súper bien.
¿Pero qué pasa? Vale, ¿en qué plataforma cuelgo esto? ¿Cómo lo llevo aquí? Cuando publique esto, descripción, etiquetas, controlar sonido, acabas editando algo, que si una entradilla, que si no es lo Un mismo trabajazo. hablar con gestos que hablar de sin gestos. Vale, a mí me cuesta hablar sin gestos. A ver si los que están en el podcast se enteran de algo. Y entonces eso, o sea, el podcast lo descarté temporalmente porque no doy para todo. Entonces, en el orden de prioridades, yo soy como tú, soy vegetariano. Entonces, la vida es cuestión de infinitas decisiones y hay que coger las que más se ajustan a nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo no entra en mis planes hacer el podcast. Sí que lo pensé, pero por ahora no. No me quiero, si no lo puedo mantener, no me voy a lanzar. Te dejo a ti, dejo a nuestro compañero Antonio Verdú, que lo está haciendo muy bien Sí. con Aparejador Itinerante, y ya desde aquí le mandamos un saludo. Y os dejo a vosotros. Y lo que sí que, claro, yo me he dado cuenta que a través del post y del vídeo hay gente que se está poniendo en contacto conmigo, gente de toda España. Yo estoy en un rinconcito de España, de Pontevedra. Estoy en una comunidad que está en el Finisterre, o sea, en el final de España. Y encima estoy en una provincia que está, que la mitad está en agua y la cuarta parte linda con Portugal, ya no con España. Entonces estoy en la esquina de la esquina, ¿vale? Entonces, pero se pone en contacto conmigo mucha gente, alguna gente del resto de España, que me dice, pues qué pena que no estuvieras en Álava, o que no estuvieras en Murcia, porque me ofreces una confianza que yo te contrataría de aparejador. Y digo, ¿sabes cuándo me aparecen los de Pontevedra? Que alguno me ha aparecido, ¿eh? Alguno me ha aparecido. Claro. Y lo que estuve pensando, bueno, estoy trabajando en ello desde hace meses, no, más de un año, es en hacer el tema de consultorías online. ¿Vale? ¿Tienes algún problema? Consultoría online, hacemos un Zoom, yo te grabo la sesión, me dices dudas, te resuelvo las dudas y todo eso. Eso lo tengo para lanzarlo, pero ya, me falta definir el tema de la plataforma de pago y todo esto, pero ya, ¿vale? Y después otro tema que, como contactaron conmigo técnicos y yo he hecho cursos de puentes térmicos, de cálculo de puentes térmicos con el TERM, con la herramienta con el programa TERM, ¿vale? Tanto el Colegio de Aparejadores de Pontevedra como para alguna empresa privada, pues he decidido hacer el curso como videocurso y venderlo, ¿vale? Ese videocurso, pues curiosamente, parece que está preparado, pero no, lo tengo ya hecho, pero tengo que preparar, colgarlo en el WordPress, sacar la plataforma de pago y todo esto. Y Vale. claro, como al final yo tengo que hacer casitas mientras hago todo esto, me estoy volviendo un poco loco. El curso sí que lo tengo. Tengo los apuntes, las plantillas y todos los vídeos definidos, con entradillas, con todo. El curso lo tengo rematado. Incluso conseguí algunos amigos, compañeros aparejadores beta tester, que le llaman, y le dije, estáis obligados a hacer este curso. Y se lo hicieron y, oye, pues muy bien, esto no sé qué, ya sé calcular esto, no sé por qué es tan fácil, no me lo esperaba así. Entonces, el curso lo tengo probado y me falta sacarlo. No sé, si quieres podemos dejar algún enlace, pero bueno, lo máximo que Si quieres, podemos si hacer hay algún es... compañero que le pueda interesar en el futuro, cuando lo saques, el tenerlo, pues oye, que no sé de qué manera, pues déjame un enlace. Que se apunten en alguna lista o algo, de manera que cuando lo saques, pues que les avise. Exacto. Oye, aquel curso que hablé en el podcast, pues ya está, ya ha salido. Dale un vistazo, aquí lo tienes. Ponme el Exacto, enlace de perfecto. esos, yo lo pongo Pues, en la descripción y el exacto, interesado. exacto. Vale, pues sí, vale, si me haces el favor, guay. Yo te dejo, me preparo un enlace para hacer una lista de suscripción únicamente para este curso. Los que estén escuchando o viendo esto se suscriben ahí y yo ya le informaré cuando lo saque, el sitio donde se vende, el precio y bueno, básicamente lo que se llama una página de aterrizaje, una carta de ventas donde vienen todas las particularidades del curso. Y más adelante, pues cuando ya tenga todo esto hecho, pues ya cambiamos el enlace y si están viendo esto en el futuro, si están viendo esto en 2040, bueno, cuando estén viendo esto, si están interesados, que cliquen en el enlace y ya irán a un sitio o a otro. Si van a la carta de ventas, pues genial, pues genial. Yo quiero ponerme con ello, pero ya no puedo prometer nada porque no. Porque No fíjate, nos yo, pongamos bueno. plazos, pero que sepamos que algo vas a sacar. Muy bien, muy bien. Algún día sí, algún día sí. De hecho, esto iba a sacarlo el año pasado, pero bueno, yo tuve un problema de una enfermedad y al final se retrasó todo muchísimo. ¿Qué me vas a Entonces. contar de retrasar cosas? Que yo llevo casi un año sin, no, más de un año sin publicar cosas porque las cosas se lían.
Y en fin, esto ¿Qué problema que estáis, no? Oye, pero me mete presión para bien. Oye, a ver cuándo publicas algo, estoy esperando de nuevo tal, sobre todo aquí, que bueno, a ti ya te tengo metido yo presión. Oye, Enrique, ¿qué pasa? El desapuntalamiento está bien, pero quedaste de hablar de no sé qué. El otro día me decía un cliente, me decía, oye, estuve viendo un vídeo sobre casas con Tyler, de Enrique Alar, y yo, hombre, Enrique Alar, si este es amigo mío, este es compañero mío. Pues dile que tiene que hacer un siguiente vídeo de las casas con Tyler. No sé a qué se refiere porque yo ese no lo vi. Muy bien. Pero me dijo, dile en qué quedó lo de las casas con Tyler. No sé de cuándo es el vídeo ni nada, ¿eh? Hace tiempo. Algo haremos. Pues nada, oye, pues si no tienes nada más, lo dicho, me mandas todos los enlaces y todo esto, me lo pones de tu Facebook, de tu Twitter, de tu blog, de tu curso, de todo, tú mándamelo y lo ponemos ahí en la descripción. Y nada, oye, pues muchísimas gracias por haber participado en este podcast, en este videocast, en Onsite Podcast, en Onsite Video, en fin, ya no sé, estar en varios sitios y espero que a los compañeros les haya gustado. Yo creo que sí, ¿no? Y que ha estado todo muy claro, que si les ha gustado, pues que me lo digan y te vuelvo a invitar y profundizamos en algún tema en concreto y ya está. A ver si queda alguno por ahí, porque debemos llevar tropecientas horas de grabación. Bueno, llevamos como una hora y pico. No está mal. Bueno, yo creo que es el momento ya de que les dejemos respirar un poco. De todas maneras, al ser un podcast o ser un vídeo, cuando quieras te lo paras, te lo continúas y ya está, no hay problema. Claro. Así que nada, José, muchísimas gracias por participar y a todos los demás, pues oye, muchísimas gracias también a todos por estar ahí, por estar aquí de nuevo después de que haya estado tantísimo tiempo sin publicar, porque bueno, las circunstancias de la vida es lo que tienen. Y nada, como siempre, hasta aquí el programa de hoy, que os haya gustado la entrevista con José. Mi intención, la verdad, es que es volver a la periodicidad, tanto del podcast como del blog, como seguir haciendo vídeos en el canal de YouTube. Pero bueno, no puedo prometer nada porque lo voy a intentar, pero será lo que se pueda. Mi voluntad es hacerlo, pero será lo que se pueda. Ya sabes, de todas maneras, que si quieres puedes ayudarme con el podcast, puedes hacerlo pinchando en cualquiera de los banners que encontrarás en cualquier post del blog o cualquier post del podcast, o bien también si sueles hacer compras en Amazon, pues cuando vayas a entrar en Amazon, entras en enriqueaereo.com/Amazon, entrarás al mismo sitio que entrarías si pincharas directamente en Amazon, pero cuando compres cualquier cosa, pues a ti te va a costar exactamente lo mismo, pero a mí me darán unos centimillos, que como ya te he comentado antes, pues oye, van haciendo falta para ir comprando cositas para seguir haciendo el podcast y el blog y todo este tipo de cosas. Nada, recuerda también que me harás un grandísimo favor si lo das a conocer a tus contactos, a tus amigos, a tus compañeros técnicos y todo eso, compártelo en las redes, si son del mundillo de la construcción, pues oye, muchísimo mejor, ¿vale? Nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos en breve, pero mientras tanto, pues podemos contactar en mi blog, en enriquealario.com, en mi Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en todas partes, como Enrique Alario, y nada, hasta entonces. Adiós.